Mauricio, hoy día queremos hablar de muchas cosas, de la parte familiar, la parte, bueno, queremos saber, tú estudiaste en la universidad. Sí, claro. ¿En cuál? ¿En la Universidad de Playa Ancha? No, yo estudié en la Universidad del Bello. Andrés Bello. Así es. Ya, perfecto. Pero cuéntanos un poquito de esa época cuando veníamos saliendo recién del liceo. Claro, mira, la verdad es que estudié un año, salí un poco, por así decirlo, como seguramente identificado muchos jóvenes hoy en día, desorientado del colegio en términos vocacionales, entré a estudiar auditoría en la Universidad de Viña del Mar. O sea, totalmente distinto. Siempre lo mío fue relacionado con el deporte, destacado en mi época infantil, preinfantil, infantil, adolescencia. Sin embargo, bueno, por un tema también ahí familiar, que te van inculcando ciertas cosas, me decidí por la auditoría. La verdad es que me duró un año. Esa es la verdad. Duró un año porque no era lo mío, no me fue mal, pero al final la vocación es lo que me decidió finalmente por la pedagogía en educación física. Importante el tema que tú tomas porque desgraciadamente aquí en Chile no se toma muy en cuenta el tema de la vocación. La PSU hoy día no toma para nada el tema de la vocación y las universidades privadas en sí dan como, entre comillas, esta chance para poder optar a lo que uno quiere, ¿no? Optar en cuanto a los estudios superiores. ¿Qué nos podrías contar de eso? Sí, bueno, la verdad es que vamos a entrar directamente en el área de la educación y un aspecto que yo manejo muy de cerca porque trabajo en un colegio, soy profesor de educación física, soy profesor jefe además. Aprovecho para mandarle saludos a sus alumnos. Pues. La verdad es que sí, soy profesor jefe de un colegio acá mismo, acá en el sector de Placida de Curauma, el umbral de Curauma. Por lo tanto, un saludo al cuarto medio, del cual soy profesor jefe, los tengo en el octavo básico. Un saludo a todos ellos, damas y varones, así que un cariño enorme que tengo en ellos, que los tengo de muy pequeño. Así que, bueno, y la pregunta que me manifiesta, claro, es complejo porque si bien el aspecto vocacional en su momento influyó en mi vida para estudiar la carrera que estoy realizando hoy en día, las puertas en su momento se me abrieron a través de una universidad privada, que hoy en día es la Andrés Bello. Hay muchos jóvenes que no pueden optar a eso, por así decirlo, beneficios o entradas, porque es una universidad privada, tema lucro, que está todo muy a la palestra hoy en día. Sin embargo, gracias a Dios y por también la ayuda de mis padres, pude generar ese ingreso y la verdad que estoy muy agradecido porque los docentes, los profesores, los profesionales de esas universidades son, digamos, a la altura de la mejor universidad de Canchile. ¿Cuál es? Hoy día tenemos que contar que hay una gran mochila que tienen los alumnos que salen, no solamente de las universidades privadas, sino que también las públicas o las que se dicen tradicionales. ¿Qué opinas tú respecto a esta tremenda mochila que tienen los alumnos de la educación superior hoy en día en Chile? Bueno, como tú manifiestas, hay una mochila gigantesca, pues entran muchos aspectos acá, quizá generalizar un poco es complicado, pero yo creo que hoy en día la educación acá en Chile es de calidad, es una educación que digamos, yo creo que en todas partes del mundo es reconocida. Sin embargo, lo que habría que hacer cierto ajuste, y eso estoy total y absolutamente de acuerdo con ciertas situaciones que han ocurrido estos últimos años, que todos sabemos, por el tema del lucro en la educación. Entonces, la verdad es que entraríamos, claro, quizás para largo, pero sin embargo estoy bastante de acuerdo. Eso es como un análisis bien generalizado que te podría dar respecto a ese tema, digamos.
Cuéntanos un poquito hoy día, bueno, candidato a concejal de Casablanca, ¿cómo es hoy día la realidad de Casablanca? Sí, la verdad es que hoy en día yo lo podría nombrar, bueno, efectivamente soy candidato a concejal, soy de la comuna Orozco, yo sé que va a entrar en ese tema más ratito, pero es un escenario bastante, en términos de candidatura, bien encachado. Yo lo encuentro encachado, ese es como el apodo que le estoy entregando yo, porque está bien en una competencia, entre comillas, bastante interesante. Hay mucha variante de distintas, digamos, diferencias etarias también con respecto a las candidaturas. Hay muchos profesionales entre medio, gente joven, gente adulta, con experiencia, gente que vienen con una motivación y propuestas de ideas nuevas como las mías. Por lo tanto, en un escenario bastante encachado. Bien bonito, y la verdad es que va a ser una contienda bien peleada. Yo creo que va a ser bien reñida, y con el sistema este municipal, yo creo que va a ser bastante interesante, con los jóvenes sobre todo, que son los que van a cambiar un poco, espero que a favor mío también en esta contienda. Hay una cantidad importante de jóvenes, y tú también has trabajado mucho en la parte social. Esto viene de herencia, sé que tu papá también fue un gran dirigente de la comuna. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Bueno, efectivamente, el tema social lo llevo la sangre, no solamente por la profesión, sino que porque siempre me he dedicado un poco al área del deporte, como especialista en disciplina. Jugué fútbol, tuve mi etapa deportiva también y competitiva, jugué muchos años en tercera división, hice grande amigo relacionado al deporte del balón, del fútbol, balompié. Y claro, va un poco la sangre. Mi abuelo materno fue candidato a alcalde por la comuna de Limache en su tiempo. Tengo un tío, mi padrino, consejero regional, también del Partido Radical. Fue presidente regional también del partido. Y mi padre, quien tiene el mismo nombre mío, Mauricio Palacio, quien actualmente es el presidente regional del Partido Radical y además de eso es consejero regional. Mauricio, cuéntanos un poquito también sobre esta idea de ser concejal. ¿Cuándo nació el bichito? ¿Cuándo se hizo clic y dijiste quiero ser candidato a concejal o quiero ser concejal por Casablanca? Mira, siendo súper honesto, el año 2011. Yeah. Fue el año 2011. Si bien, como nombraba anteriormente, lo tengo impregnado en mi sangre, en mis raíces, en el ADN, digamos, por todo un tema genético. El 2011 generé, digamos, este entusiasmo a través de conversaciones con distintos dirigentes. Usted sabe que cuando los personajes políticos siempre se relacionan entre ellos, y ahí, digamos, yo siempre involucrado entre medio, y ahí, lógicamente, entre que me lo solicitaron, yo mismo también accedí, y ahí se fueron generando esa propuesta hasta que finalmente a mediados del año 2011 ya decidí por ser candidato a la comuna de Casablanca. A concejal. Tú le hiciste un regalo hace algún tiempo a los pescadores, mira que estoy bien dateado, ¿eh? A los pescadores, a su santo patrono. Mira, efectivamente el San Pedro fue la semana pasada, sin embargo la donación se hace efectiva este sábado. Perfecto. Pasado mañana. Vamos a hacer una ceremonia especial, una donación que hicimos de carácter familiar, digamos, no solamente que le hable, sino que de carácter familiar también. Lo inicio lo generamos con don José, que es el presidente del presidente sindicato de pescadores de Quintay, y la verdad es que no lo pensamos dos veces y quisimos generar esta donación. Una imagen, una estatua bastante bella, que incluso la traemos del extranjero, con una tecnología moderna, porque esa va a estar instalada en la caleta que está. Entonces, justamente como decías tú, esto es algo simbólico, algo súper importante para los pescadores, y no quisimos estar ajenos. Ellos antiguamente tenían una imagen de San Pedro, pero me parece que en el terremoto del 85, ahí digamos, finalmente colapsó, digamos, ahí no pudo, lo tuvieron que sacar porque la estructura no era adecuada, y seguramente tampoco tenían la... los materiales no eran los adecuados, digamos, para mantenerlo en la caleta misma, al aire libre, a la intemperie. Por lo tanto, por eso quisimos hacer algo y una donación de carácter de importancia
y lo más importante, que la gente de Quintay, yo creo que va a estar sumamente agradecida porque hay un sinnúmero importante de pescadores. Fueron muchos años los que ellos no tuvieron la posibilidad de tener su imagen de San Pedro. Sí, ya sabemos, claro, que, por ejemplo, en Valparaíso todos los años se conmemora, sí, digamos, el día en San Pedro y San Pablo, del patrono de San Pedro. También tú estás ligado a una actividad que estás realizando con Gimnasia Entretenida. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, efectivamente, una de las propuestas y ideas nuevas que tenemos y que tengo yo son específicamente hacer cosas concretas. No solamente trabajar por la comunidad, sino que concretar cosas y no quedarse con el típico discurso que cuando sea concejal o el día de mañana. No, estamos haciendo cosas que se están haciendo realidad. Una de esas es justamente el baile entretenida, fitness, gimnasia, tiene el tinto derivado, que estoy comenzando por casa, por así decirlo. Yo, como soy del Orozco, estoy comenzando del Orozco, en la sede social del Orozco. ¿Se juntan ahí en la Junta de Vecinos? En la Junta de Vecinos, una profesora de educación física, una profesional, está realizando todos estos bailes. La semana pasada, llevamos tres clases ya, la semana pasada, sin ir más lejos, incluimos lo que son los balones de fútbol para hacer un trabajo más localizado, así que están bastante contentos, enfocado hacia la mujer. Es la más empeñosa, en realidad. Sí, claro, porque la verdad es que... Nosotros nos quedamos, en realidad, con el sanguchito y el completo y ahí... Lo que pasa es que la comuna de Casablanca es un número importante de las mujeres, sobre todo los sectores rurales, donde son un pilar fundamental. Entonces, está dirigido a ella. Yo sé que, bueno, entonces se sabe, digamos, que el deporte, mente sana, cuerpo sano. Entonces, es súper importante para ella también tener una distracción y una forma también de motivarse. Y lo otro es que, aprovecho para hacer el dato al tiro, nosotros mañana, a propósito de las mujeres, también estamos realizando hacia los varones. Organizamos un campeonato de fútbol, ¿ya? Para los varones, un campeonato de baby fútbol específicamente, en el sector de Constitución, en el gimnasio Power Gym, que paso un saludo a Cristian, que es el dueño del gimnasio. Efectivamente, ahí se realizará de las 5 en adelante un campeonato para varones también, que están todos invitados, hemos pasado aviso en radio, en distintas maneras de difusión, digamos, de ese sector. Así que tenemos también los dos géneros involucrados dentro de este proyecto. Me parece, porque los varones, en realidad, si no es por fútbol, no hacemos gimnasia. Sí, la verdad. Aquí tenemos un buen ejemplo también. Sí. Hay varios ejemplos acá que... Sí, hay harto. Oye, Mauricio, tú vienes dateado ya con el jueguito que tenemos nosotros, del dado. No, así que algo me han dicho. Te vamos a invitar. Mira, tenemos la pizarra ahí al frente. Sí. Puedes sacar tu dado, lo dejamos acá. Y vamos con el dado, con los dos. Con uno solo. Ya. Uno solo, porque si no, ahí tenemos los. Tú eres de la concertación, por lo tanto, si te toca alguien de derecha, tú tienes que decir algo positivo de una persona de derecha. Me gustaría decir algo antes de comenzar. De mis lemas también, o dentro de cosas a destacar, es que no soy para nada un personaje político confrontacional, todo lo contrario. Una de las mías es, lógicamente, trabajar con todos. Trabajar, no necesariamente con todos, porque sí hay responsabilidades políticas por medio, que uno no puede obviar. Sin embargo, yo no entro en el discurso, en las peleas, en las discusiones, porque además la gente está agotada de eso, y sobre todo la comuna de Casablanca. Así que, sin embargo, démosle con el juego. Ok, vamos entonces a tirar dadito, Mauricio. Perfecto. Número 4. Filiberto Núñez. Tienes que decir algo. Ah, perdón, estoy equivocado. Sí, estoy equivocado yo. Se fue para Enrique Heck. Enrique Heck. Tienes que decir algo positivo de Enrique Heck. Bueno, Enrique Heck es un concejal activo. Es un concejal que se está desarrollando en estos momentos, digamos, en Casablanca. La verdad es que Enrique no lo conozco mucho. Yo sé que fue una parte, lógicamente, de la derecha. Lo he visto unas tres oportunidades, no es más que eso. La verdad es que a nivel personal, una buena persona. En términos políticos, no podría dar un mayor, digamos, desempeño, porque además de eso quiero ser respetuoso, digamos, somos de contiendas políticas, por ende no quiero, digamos, manifestarme en ese aspecto. Sin embargo, algo que le podemos valorar de Enrique. Sí, una persona muy mediática, una persona que la verdad es que... Se maneja en ese aspecto, es muy mediático, es muy directo. Personalmente no he tenido ninguna dificultad,
Pero yo creo que hasta cierta forma igual hace bien a lo común a tener una persona así. Hoy en día, por lo menos. Mauricio, ¿por qué la gente tiene que votar por ti? Específicamente porque soy un candidato con ideas nuevas, ¿ya? Tengo propuestas concretas, vengo con ganas a lo mejor no de inventar la pólvora, ni mucho menos, sin embargo, a través de gestiones, de capacitaciones, generar cosas que se están haciendo actualmente. La gente está aburrida, la política antigua, yo me ha tocado, digamos, hablar con mucha gente, con distintas agrupaciones. Y la verdad es que la gente, digamos, agradece el aspecto personal también. Hay mucha gente que lleva muchos años en la comuna y no ha hecho muchas grandes cosas. Entonces, no es un ataque personal hacia un concejal en desarrollo. Sin embargo, son situaciones que están latentes y que se ven hoy en día en la comuna. Y una de las cosas que yo quiero, a lo mejor, generar es eso, a través de gestiones, de propuestas, de concretar, y porque además de eso estoy preparado, o sea, no estoy hablando al voleo, sino que soy una persona preparada, una persona con estudio, lógicamente, y que me dedico diariamente en esto. Cuéntanos una cosa positiva y una cosa negativa del actual alcalde o de la actual alcaldía de Casablanca. Bueno, el actual alcalde, a lo mejor ahí me parece que está dentro de otras preguntas, de otra pregunta del dado. Sin embargo, Rodrigo Martínez. Es muy similar al pensamiento que tengo también de Enrique Hick, en términos de que son grandes personas, también no lo conozco en forma profunda, digamos. He estado con ellos en distintas reuniones, en distintas, sin ir más lejos, estuvimos el sábado antepasado en Quintay, después estuvimos junto en Orozco por el aniversario, y la verdad es que se nota que es un gran tipo, en lo personal, políticamente hablando. Bueno, la situación puntual de Casablanca todos la conocen por el motivo que él hoy en día es alcalde, pero eso es algo positivo, digamos, porque personalmente la verdad lo encuentro una persona muy seria, ¿ya? Y ¿Algo negativo? algo negativo, no quiero hablar de nada negativo, la verdad es que estoy en esa manera, pues, como se dice. ¿Cambiarías alguna cosa de lo actual? Las cosas se van a dar solas. Soy de ese pensamiento. Prefiero que Perfecto. se den con el tiempo. Démosle nuevamente con el dado. El mínimo dos siempre, ¿ah? ¿Eh? ¡Cuatro de nuevo! Diputado. Diputado Torres. Negativo. Algo negativo del diputado Torres. Me están complicando. ¿Algo personal? No, 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 amigo personal, pero sí un conocido, bueno, un conocido de mi padre también. ¿Ya? Yo sé que ha sido un gran diputado de la zona, ¿ya? Víctor Torres. Sí, don Víctor Torres, un gran diputado, doctor Torres, entonces, Amigo mío también. bueno, De años, con desde mayor época en razón el lo debe liceo. conocer también. No, un gran tipo, la verdad es que cosa negativa no hay. En temas políticos, yo no soy de estos candidatos que entran en las ideologías políticas ni en confrontaciones, pero todo lo contrario, es un poco lo que te manifestaba en un comienzo. Entonces, algo negativo, la verdad es que prefiero no entrar en ese detalle. Ya, ok. Lo que estoy evadiendo las preguntas, No, ¿eh? para Mucho nada, en no se notó. imaginar, tiene relación a lo que te manifestaba con anterioridad. Ok, me parece. Cuéntanos, Mauricio. Queremos que tomes un ratito la cámara, que te apoderes de ella y que le digas a la gente de Casablanca por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Qué es lo que quieres hacer en Casablanca? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu mensaje para la gente de Casablanca? ¿Esa es mi cámara? Esa de ahí. Esta de acá. Esa de ahí. Bueno, específicamente, y no quiero ser majadero, pero relacionado a la gestión. La verdad es que el rol fundamental del concejal es fiscalizar y canalizar ciertas situaciones del alcalde, y eso, digamos, mucha gente lo conoce, sobre todo usted. Sin embargo, lo que puedo diferenciar yo con la demás gente es que vengo con ideas claras, vengo con ideas nuevas. Vengo a hacer una política distinta, que no tiene que ver con la confrontación, que no tiene que ver con los problemas, con los dilemas. Quiero ir a trabajar por la comuna. O sea, no hay ni un día en que no he dejado de hacer cosas por la gente de Casablanca. Hay un lema que también es importante, porque la gente me dice, bueno, es que no eres tan conocido en la comuna. Y es quizás porque no soy nacido allá.
Hay algo también que es súper importante con respecto a eso. No es necesario, digamos, una de las cosas que yo siempre digo, uno no decide dónde nacer, pero sí dónde aplicar su trabajo, ¿ya? Y es una de las cosas que yo quiero hacer por Casablanca. Hasta los 4 años yo viví en Viña del Mar, después de Viña del Mar me fui por situaciones familiares al extranjero, viví mucho tiempo, llegué al Orozco y desde entonces no me he separado. Entonces estoy sumamente preparado. Soy un tipo con ganas, con entusiasmo profesional y que lógicamente quiero hacer una gestión y una comunicación y sobre todo que algo que estamos haciendo ahora es concretar cosas que en mucho tiempo a lo mejor se han estado dejando de lado en la comunidad casana. Ok, perfecto. Esas son las propuestas que tiene Mauricio. Queremos agradecer a toda la gente por escucharnos y por vernos también.